Antes que nada, no lo hice esto, te voy a presentar. Estamos acá en un nuevo episodio de Café Emprender con Patricia Jepsen, que odia que le digan Patricia, Pato. Le decimos Pato. Exacto. Bueno, como te decía, tomamos ese punto de referencia. El momento que saliste del colegio, yo estuve investigando un poco y sé que en el colegio ya quería ser piloto y un montón de cosas, en notas que leí, pero eso lo vamos a obviar porque si no tenemos un podcast de 4 horas, entonces vamos a empezar. Cuando me dicen, decí corto tu... Bueno, intento. Va a ser largo, pero sí, tomamos como punto de referencia de partida, digamos, de la historia, qué decidiste estudiar y por qué. Dale. Bueno, yo salí del colegio y en realidad antes de salir hice un test vocacional, que siempre digo que se lo recomiendo a todo el mundo. Tenía en mi cabeza estudiar turismo porque hablo varios idiomas y era mi... Me encantaba el turismo, me encanta viajar. Vos fuiste acá a Laguete, ¿no? Fui acá a San Isidro. Perfecto. De hecho, mi mejor amiga vivía acá, en este lote. En este lugar. En este lugar. Bien. En ese test que fue acá en San Isidro, que era en ese momento de la municipalidad, me dijeron, hay una carrera nueva que se llama Relaciones Públicas y tiene mucho que ver con lo que vos te gusta, ¿no? Comunicar. Ok. Bueno, me fijé dónde se estudiaba. No había, había dos universidades, no... Estaba la UADE y no sé cuál otra, y me anoté en la UADE. Y ahí empecé mi carrera. ¿Y fuiste laburando mientras estudiabas o la hiciste de un tirón? La hice de un tirón, pero también trabajé, siempre. ¿Y de cuál fue tu primer trabajo? El primer año laburé, hice como una pasantía en lo de mi viejo, porque también era como el primer año, viste, de la facultad, qué sé yo. ¿Estaba más flexible con el tema horarios? Sí, era un proyecto puntual, tenía principio y fin y yo sabía que era eso. Okay. Ya en el segundo año entré a laburar en la UADE. La UADE buscaba a alguien que hable idiomas porque recibíamos muchos alumnos extranjeros y necesitaban recibir alumnos de Alemania, de Inglaterra, qué sé yo. Entonces me puse a hacer eso. Lo hice 2-3 meses y al toque me ofrecieron ser como asistente de los directores de departamento. En la UADE en ese momento había decanos y directores de departamento. Bien. Lo hice, habré hecho un año y medio, y después me ofrecieron prensa, que era lo que yo quería, porque yo estaba estudiando Relaciones Públicas, o sea que antes de recibirme trabajé un tiempo en el sector de prensa y comunicación de la UADE, que para mí, yo siempre digo, lo mejor que te puede pasar es trabajar y estudiar. O sea, creo que más una carrera como esa donde ves la realidad, ¿no? Sí. Le hicimos una vez una nota a Silvia Torres Carbonell, que es la que... Sí, la conozco. ¿La conoces? Sí. Bueno, y lo que nos dijo es que antes de mandarse a emprender, a todo el mundo le recomienda una experiencia corporativa. O sea, ella está liderando Emprendediae, pero sí o sí labura. 100%, 100%. Y aparte, después tuve mucha experiencia corporativa, pero yo se lo recomiendo porque los startups lo que tienen, no tienen procesos, ¿no? No los tienen porque lo vas generando en el momento que vas generando. Sí. Y hay un montón de cosas también... políticas, de estructuras muy grandes, que está bueno aprenderlas. Está total. Bueno. Bueno, ¿y tu primer laburo así fuera de la UADE? De ahí me fui a Alemania, hice un posgrado de marketing y administración de empresas, trabajé en 3 pasantías ahí, y cuando volví entré en Novartis, en la industria farmacéutica, como gerente de producto. Ahí estuve 3 años, de ahí me fui a Siemens. En Siemens tenía una posición regional. Era la primera vez que tenía una gerencia como con más responsabilidad, equipo más grande. Okay. Tenía de México a Argentina a todos los países, o sea que me la pasé viajando mucho. ¿Pero te gustaba? Me encantaba. Amo viajar yo. Lo que pasa es que yo siempre digo, viajar por laburo no es viajar por placer. La gente cree, ay, te fuiste a New York. Sí, pero si te fuiste del aeropuerto al hotel, vos lo debes conocer. O sea, vas... Y encima yo tuve a mis 2 hijas en ese periodo. Mientras estabas... En Siemens viajaba y me la pasaba arriba de un avión, iba con la panza así hasta los 8 meses, me caí una vez en el aeropuerto en Lima. O sea, digo, forcé bastante la máquina, digamos, como digo yo, porque... Y aparte hacía un posgrado, porque se me había ocurrido hacer un posgrado. ¿En qué año estamos? 2000 y 2002 nacieron las chicas. Yo trabajé desde el 99 hasta el 2004. Claro, no, y tampoco es que es como hoy, que bueno, está bien, estás conectada todo el día. No, sí fui, creo que una precursora del... ¿Pionera? Sí, de trabajo remoto. Yo lo que negocié era, yo quería amamantar hasta los 6 meses, entonces negocié trabajar desde el día, te diría la semana que había parido más o menos. Entonces me instalaron en una oficina. Estoy hablando de que me pusieron dial-up, porque eso era el internet que había, tenía un fax... atendía a los proveedores en casa, porque yo era gerente de marketing, entonces venía, estábamos haciendo una revista en ese momento, entonces venían los proveedores y corregíamos los cromalines, o sea, y lo que logré con eso es estar hasta los 6 meses en casa, que para mí era como re importante, y así que estuvo bueno, pude trabajar remoto. Y a las 2 chicas ahí al hilo.
Una tras de la otra. Chao, listo. Chao, que se lleven bien, que sean amigas. Sí, ahora se llevan muy bien. Claro. Cuando eran chicas, viste, compiten. Sí, sí, total. Bueno, ¿y de ahí a dónde te vas? Ahí pasó algo en mi casa, que es mi marido le agarró meningitis tuberculosa, que es una combinación, es una enfermedad, realmente la gente tiene meningitis o tuberculosis, él le agarró esta combinación, es uno en un millón. Okay. De hecho, yo estaba de viaje, me llaman, estaba en Lima y me llama él y me dice, gorda, quiero que vuelvas porque me siento muy mal. Le dije, bueno, tomate un migral, ¿qué te pasa? Sí, sí, qué pesado tomate fue en tu cabeza. Tomate un sí. Migral, después lo editas. Tomate algo porque... Y me dicen... No. Acá no pasa nada con decir marcas y todo eso, okay. Quédate tranqui. Ah, sí, bueno. Sí. Pero bueno, qué sé yo. Y bueno, y me volví antes y la verdad que estaba muy mal, estaba con fotofobia, le dolía, estaba muy mal. Okay. Y bueno, lo internamos, la cuestión es que recién a los par de días detectaron que tenía y estuve internado bastante tiempo, estuvo muy mal mucho tiempo, o sea, no estuvo como 4 meses sin laburar y qué sé yo. Y ahí hice como un clic y dije, yo no puedo seguir, o sea, de verdad, o sea, me la pasaba arriba en un avión, hacía un posgrado 3 veces por semana y tenía 2 pibas de 2 y 4. Sí, ¿no? Sí, o sea, sí. Además un marido pobre que hizo lo que pudo y por eso se enfermó. Sí. Entonces ahí decidí cambiar y ahí apareció una headhunter, se llama Susana von der Heide, que siempre la recuerdo con mucho cariño, y me dice, hay un startup que está buscando a alguien para crear un sector de prensa y comunicación, y vos, como yo estaba haciendo un posgrado de eso, sí. Estudiaste relaciones públicas. Bueno, y fui a las entrevistas y era Mercado Libre. O sea, y... Mercado Libre, año 2004. O sea, tenía 3 años, 4 años. ¿Qué? Sí, y sí. Un poco más, 2000, es del 99. Pero era una empresa que no cotizaba en bolsa, sí. Que perdía plata, que no hacían prensa. O sea, éramos 200 personas. Era un startup un poquito más grande. Sí, el otro día justo salió la nota que le hizo José del Río a buenísimo. Marcos y dijo que los primeros 7 años Mercado Libre perdió plata, decía en la misma entrevista. Bueno, entonces entré ahí. Bueno, tuve entrevista con Marcos, con Hernán, con Tincho, que era mi jefe, con Juan Martín de la Serna, con todos. Y estuvo bueno porque ahí creé como el sector, no había, digamos, ellos no tenían relaciones con los medios. Te voy a hacer, sorry, una mini interrupción porque esto me reinteresa. Porque nosotros tratamos también de transmitir a la gente que se puede emprender dentro de una compañía. ¿Cómo es crear un sector dentro de una empresa? Y empezar de cero. O sea, tener que explicarle al CEO por qué tiene que ir a notas con los medios que no le interesan. O sea, claro. Tipo, o sea, Marco no estaba enfocadísimo en su negocio y eBay le había dicho a Mercado Libre, tenés que empezar a hablar con los medios porque cuando salgas a cotizar en bolsa, necesitas a los medios. Exacto. O sea, y necesitas tener un vínculo con el con gobierno, con un montón de instituciones, digamos, ¿no? Y bueno, fue muy divertido. Me duró poco porque a los 10 meses me ofrecieron la gerencia comercial, que yo siempre digo... Y la agarraste. Sí, fue un cambio. Sí. Ahí fue como un quiebre en mi carrera. Yo hasta ahí laburaba en marketing, en prensa, como muy comunicación. Y de hecho llegué a casa y le dije a mi marido, che, me ofrecieron la gerencia comercial, vos no sos comercial, me dijo. Siempre en casa. Te curaste. Le dije, bueno, claro. Sí, te curaste. No, le dije, me dijo, no, porque mirá que en lo comercial tenés que hacer esto. Y bueno, le digo, sí, vamos a ver. Y esa noche dormí tranquila y dije, bueno, mañana ve. Cuando llegué, me acuerdo que Hernán Casas fue el que me dijo, yo te reveo, no sé qué. ¿Te entusiasman los desafíos en general? Tipo, che, no, me están ofreciendo algo que ni idea, pero... Yo me tiro en paracaídas, así que imagínate desde ahí. A mí me gusta la adrenalina. Ah. Yo amo la adrenalina. Okay. Me encanta lo nuevo. De hecho, si mirás mi currículum, es 1 año y medio, 2 en cada lugar. Soy como millennial, ¿viste? Como los chicos de ahora que a los 6 meses quieren cambiar. Bueno, soy así. Entonces me ofrecieron la gerencia comercial, lo hice y la verdad que estuvo bueno. Justo fue todo un cambio en Mercado Libre. Nosotros en ese momento teníamos Category Manager, que eran los que gestionaban a los vendedores por categoría. Okay. Los de electro, los de deportes, ¿no? Y hicimos un cambio porque lo que nos dimos cuenta, típico de la pirámide del 80-20, ¿no? O sea, un par de vendedores te hacían gran parte de la venta. Ah, entonces hicimos un cambio y pusimos como ejecutivos de cuenta para los grandes vendedores y para los más chiquitos hacíamos más reclutamiento más masivo, ¿no? Y seguía, porque tengo entendido que Mercado Libre, corregime si me equivoco, empezó siendo como una empresa de subastas online. Sí. Y ya había cambiado ese modelo a lo que son. Ya era venta de productos y más nuevo que usado. No como hoy, ¿no? Que es casi todo nuevo. Pero en ese momento había todavía subastas. La subasta se usaba mucho como estrategia comercial también. O sea, claro. El tipo que vendía computadoras ponía una en subasta y el resto. Sí, sí, sí. Y la verdad que fue una época divina. Fue una época re linda de Mercado Libre, fue una linda época del comercio electrónico. Empezaba la CASE en ese momento.
Yo mientras estuve ahí, después fui vicepresidente y presidente de la Cámara. Eso me reinteresa. Y está bueno también eso de ir viendo cómo crece una industria, es interesante. De cero. ¿Y con cuánta te tocó emplear a mucha gente en Mercado Libre? Sí, tenía un equipo grande, no lo que soy, ¿no? No, obvio. 50.000, no sé cuántos son ahora, sí. Éramos, no sé, 200 cuando entré, o sea, habremos sido 400, 500 cuando me fui, o sea, pero tenía un equipo bastante grande, sí. ¿Y qué ves en una persona a la hora de tomarla como empleada? O sea, me imagino que más allá que el área de comunicación, que haya estudiado comunicación, debe haber cierto filtro, pero ¿qué, tenés algo en que detectás un empleado en tantos años que decís, para tener este fit cultural, para que el pibe labure acá, tiene que tener esto? Depende mucho de la empresa. El Mercado Libre, puntual. Bueno, también hay que ver Mercado Libre hoy, ¿no? De nuevo, sí. Hoy yo creo que ya es una empresa grande, claro. Ya no es un startup. Aunque ellos quieren imponer la impronta al ADN de startup, se jactan de eso, sí, que sí, está sí. Muy bien, y yo haría lo mismo, creo que sí, hoy ya es una empresa grande. Yo sí me fijo los soft skills, los hard está en el currículum. Claro. ¿No? O sea, si estudió ingeniería en el ITBA, estudió ingeniería en el ITBA. O sea, puede haber sido el mejor o el peor, pero estudió eso, o en el San Andrés, sí. O en Ditela, o en la UBA. Vos, una persona que se recibe en algo académico, ya está, o sea, lo básico, check, ¿no? Sí. Lo que vos te fijás es si es una persona, por ejemplo, en lo comercial, si es una persona que sale a buscar los negocios, muchas veces en este tipo de startup te fijás que sea analítico, como el empuje, ¿no? O sea, vos necesitas gente emprendedora, como vos decías, emprendedora dentro de una organización y eso es lo que salís a buscar. Perfecto. Bueno, ¿y cómo fue tu exit de Mercado Libre? ¿Cuándo decidís irte y por qué? Me fui porque yo soy muy ambiciosa y yo veía que no podía crecer en Mercado Libre. Llegaste a tu techo. Los que estaban arriba mío eran parte de los fundadores, era la gente que había estado desde el principio. ¿Sí? Yo entré como en una segunda camada, no era claro. De las de Friends and Family. Sí, sí. De hecho, hoy están casi todos todavía. Entonces, en ese momento yo lo que vi, dije, si yo me quedo acá, no voy a ser country manager. No voy a, ¿entendés? Entonces, me fui a Clarín. Clarín tenía una unidad de negocios que se llamaba CMD, que era la compañía de medios digitales de Clarín. Sí. Que fue, o sea, una colimba terrible para mí. ¿Por qué? Porque venía del startup y me fui a la empresa corpo tradicional, sí, política, Grupo Clarín. O sea, el otro extremo. Lo que estuvo bueno es que me tocó un equipo que, o sea, iba a liderar más oportunidades que iba a competir con Mercado Libre, ¿no? O sea, también sí, eso, sí, ¿no? Sí. O sea, me metí tipo en la boca del león. Pero lo que me sirvió mucho es primero para armar un buen equipo y fue la primera vez que yo tenía todas las unidades de negocio a cargo, desde producto hasta atención al cliente, marketing, comercial, ¿no? Entonces, claro. No tenías que pelearte con otro gerente. No. Tenía que hacerme cargo 100% del negocio, ¿no? Bien. Que eso, digamos, en algún momento de tu vida tiene que pasar, digamos, ¿no? Está bueno. Así que eso me encantó, me gustó mucho aprender a trabajar en ese tipo de empresas. O sea, son empresas donde vos tenés que conseguir la plata igual, aunque estés adentro de una empresa grande. Sí, ¿sí? Y tenés que conseguir los recursos para que inviertan en tu negocio, tenés que ir a reuniones con el directorio y convencerlos de cosas, y esa parte estuvo espectacular. Y estuve casi 3 años en Clarín, y ahí me pasó algo que yo quería irme a Clarín y quería ponerme a emprender. ¿Y qué se te ocurrió? En ese momento el e-commerce estaba en el auge total y la mayoría de las empresas necesitaba a alguien que lo ayude a implementar eso. Y sobre todo lo que tenía que ver con esos digitales. Estoy hablando del 2010, 2011, ¿sí? O sea, era un momento que realmente existía la necesidad, como sigue existiendo, sí, digamos, sí. No convengamos. Siempre miraban las empresas argentinas, te pregunto porque vos tenés una visión más panorámica, siempre miraban para afuera, che, qué está haciendo Amazon, qué está haciendo Alibaba, qué está haciendo... Muchas acá miran a Mercado Libre, pero también muchas miran afuera, también miran muchas a Chile, a Brasil, hay mercados que también están bastante avanzados, sí, sí. ¿No? También se mira mucho a Alemania, Inglaterra, son países donde el e-commerce siempre fue bastante avanzado. Y me puse a trabajar de eso, avisé a Clarín que me iba, les di mucho tiempo, le digo, me voy en 3 meses, una cosa, estaba re tranquila sí. Porque yo estaba con lo mío, y me vienen a buscar de Falabella. Y yo no me olvido más, yo un viernes fui en jeans, zapatillas, que en esa época no se usaba tanto, ahora es más normal. Y le dije al CEO de Falabella, mira, yo no... Estoy en la mía. No quiero. Sí. O sea, buenísima la propuesta. Y me dice, no. Me
dice, vos vas a trabajar con nosotros. Yo, no, mirá. Sí. No. Y me llevó a caminar por la tienda, por Unicenter, que era la tienda más grande. Sí. Y mientras caminábamos por la tienda me decía, vos trabajaste en Marketplace. Vos nunca eras dueña de los productos. Los productos eran de otro, ¿sí? Porque tanto en Clarín como en Meli no eras dueña del producto. Y esta vez vas a ser la primera vez que vas a ser dueña de los productos. Vas a definir el mix, vas a definir el precio, vas a definir... Te lavó el cerebro en sí, no, y me dijo, eso lo tenés que aprender, ¿no? Tenés que haber trabajado en retail. Para ser buena en e-commerce tenés que haber trabajado en retail. Y la verdad que tenía razón. Y agarraste. Sí, estuve 6 años en Fala, fue espectacular, fue una época muy linda, implementé muchas cosas muy innovadoras para retail, ¿no? Desde retiro en tienda que no existía, implementé un sorter en ese momento que piqueaba productos sí. Que tampoco existía en Argentina. De hecho, de Meli vinieron a ver lo que hacíamos nosotros. O sea, realmente innovamos un montón. Tenía la tarjeta Falabella en ese momento. Sí, tenía la CRM. La CMR. La CMR. Y cuando sentí que había cumplido mi ciclo, me fui a Cencosud, que son a Boca River, ¿no? Yo siempre Boca River. ¿Cencosud y Falabella eran Boca River? En Chile sí. Porque vos pensás que en Chile compiten en todos los formatos. Acá en Argentina no tanto. Porque acá tienen Easy, Disco. Easy y Sodimac compiten. Lo que pasa es que Fala acá no tenía supermercados. Okay. Y yo me fui a trabajar a supermercados. Y ahí lideré el negocio de Jumbo, Disco y Bea, que son tres formatos, o sea, tres marcas diferentes con formatos diferentes. Estuve 3 años. Y ahí me pasó algo muy divertido. Me llama un headhunter, que yo siempre digo que uno siempre tiene que atender a todos, porque nunca sabes dónde va a terminar, digamos, dónde vas a terminar vos. Y me dice, Pato, estoy buscando a alguien como GM para un startup. Y digo, ¿por qué no me estás preguntando a mí? No, porque vos justo agarraste un puesto regional, yo había agarrado una posición regional y debes estar chocha. Sí, estoy contenta, pero igual. Me encantaría participar del proceso. Si a vos te sirve, viste que a veces los headhunters necesitan candidatos. Si a vos te sirve, yo quiero participar. Bueno, me dice, dale. Y la verdad que me encantó el proyecto. Me voló la cabeza. Fue espectacular porque abrir una empresa de cero, pero con el know-how de otro lado está buenísimo, porque no es que vos la abrís vos de cero, sino que vos la abrís, armás el equipo, elegís la oficina, definís la campaña. ¿Pero de qué empresa estamos hablando? Bit, era una aplicación de movilidad. Perfecto. Competía contra Uber. Y fue una experiencia divina, pero eso fue noviembre 2017, 4 meses antes de la pandemia. Nosotros lanzamos... ¿2019? Claro. Nosotros lanzamos en noviembre/diciembre. Sí. Y en marzo tuvimos que apagar la aplicación, ¿no? Todos. Nos quedamos encerrados. Pero también eso fue un muy, muy buen aprendizaje porque nosotros, obviamente, cuando, digamos, en ese momento la plata del mundo estaba frisada, ¿no? Sí, total. O sea, todos los startups les pasó lo mismo. Nosotros teníamos un equipo chico ahí en ese momento todavía y pudimos muy rápido reinventarnos. Muy rápido ser rentables, muy rápido... hacer que el negocio funcione y la verdad que eso fue una muy buena experiencia. ¿Y tuvieron que cerrar? Cerramos en noviembre, sí, 3 años más tarde. Yo en ese momento era gerente de Argentina y Chile, porque Freenow, que era el grupo, que los dueños son BMW y Mercedes-Benz, decidieron desinvertir de Latinoamérica. Chao. Che, qué embole depender igual, ¿no? De una decisión... Pero vos, pero aparte, aunque nosotros éramos rentables, la mayoría de los países eran rentables, pero... Sí, no importa. Puedes hacer nada, claro. No puedes hacer nada. No, te llaman un día y te dicen la semana que viene cierra. Es así, ¿eh? ¿Cuándo empezaste a laburar en Rappi? Después, 2 meses más tarde. Y agarraste directo la gerencia, fuiste la CEO sin estar. Sí, de Bit me fui a Rappi de nuevo, cerramos en octubre, noviembre todavía estuve y en enero empecé en Rappi. Sí. ¿Tuviste, voy a hacer un paréntesis, tuviste al pedo en algún momento, tipo, realmente, onda, che, no voy a laburar en ningún lado, año? No puedo, no me Nadie sale. Nadie puede. Acá también le hicimos, siempre digo, una nota a Gastón Remy, que es el fundador de Nuclea ahora. Sí. Y el loco decía, no, sí, me iba a tomar un año sabático, pandemia, y me puse a hacer no sé qué cosa con una fundación y empezó a hacer cosas. Viste, como que son personalidades que a mí me impresionan, no se saben tomar un año para... De hecho, cuando me fui rápido, ahora te voy a contar, habré estado al pedo, hace 2-3 semanas. Pero yo esas 2-3 semanas me aproveché para juntarme con amigas, a ver gente que no veía, empecé a hacer gimnasia, empecé a hacer un montón de cosas, al pedo, ver Netflix 10 horas, no. bueno, es que claro.
Pero hay gente que lo hace, que puede. Sí, 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 total. ¿Y Rappi qué te pareció? Rappi, a mí lo que... Yo estuve 7 meses en Rappi, sí. Casi 8. A mí lo que me pasó con Rappi es que no compré la cultura. O sea, no era mi forma de trabajar. O sea, agarraste el total de todas las áreas, igual te dieron llave en mano, como... Todo, igual que Argentina y Uruguay tenía. Ah. Y un día me levanté y mi marido me mira y me dice, ¿renunciás? ¿En serio? Sí, mi marido, yo estoy de novia desde los 17. Estuve 9 años de novia, sí. Y, no sé, 20 y pico casada. Y, wow. Sí, casi 30, no sé, una locura. Y como te vio, te conoce de memoria, te vio desmotivada, te dijo, che, no está. Me vio muy estresada, diría desmotivada y infeliz me vio. Sí. O sea, yo soy muy feliz laburando. Yo amo trabajar. A mí no me... Yo me levanto el lunes a la mañana y estoy con pilas. No es que... Sí, sí. ¿Entendés? O sea, sí, sí. No esperás toda la semana que llegue el sábado, claramente. Y bueno, yo lo que había hecho ese mismo año fue empezar una especialización en UCEMA, que es para ser miembro de directorio, que es lo que yo quería. Yo hace varios años que venía pensando qué me va a pasar cuando se termine el mundo corporativo. Porque todos se nos termina el mundo corporativo en algún momento. Sí. O te eyectan, o te eyectás, o te jubilás, no sé, algo pasa, ¿sí? Sí, y sí. Sabemos que en la Argentina nadie vive de la jubilación, ¿no? O sea, pero ¿tenés ese miedo hoy en día también? No, no tenía miedo económico. No. El miedo era intelectual. ¿Pero qué aburrirte y eso? ¿A qué? Sí. Wow. Yo tenía miedo a qué me iba a pasar el día que yo me tenía que terminar mi mundo corporativo. Porque hay dos cosas del mundo corporativo que para mí son importantes. Una es el apellido. Es como divorciarte, no tenés más apellido. Vos no sos más Pato de Falabella, Vos sos Pato Jepsen, que después me di cuenta que era bastante bueno mi apellido por todo lo que había hecho, pero hasta ese momento vos siempre pensás que necesitás a la empresa, que la necesitás, y es verdad que cuando vos dejás de tenerlo tenés que haber sido muy buena para que te valoren a pesar de que ya no estás en esas empresas. Sí, porque total. Es como, te abre un montón de puertas, hay un montón de gente que se quiere juntar con vos porque trabajás ahí, ¿sí? Sí, es otro lugar. Y lo segundo es que no tenés más agenda. Que la agenda, cuando vos sos gerente de una empresa, se te arma sola. Vos te levantás a la mañana, prendés el Zoom, vendés, o el domingo a la noche mirás y decís, bueno, esta semana tengo esto, y esto. Se arma, ¿entendés? Sí, se va, perfecto. Se te va llenando. Cuando vos sos independiente o cuando empezás a hacer otra cosa, de repente, bueno, ¿qué hago con esto? Sí. ¿No? Que parecen dos cosas re poco importantes, pero... En mi caso eran importantes porque yo soy una persona muy activa y necesitaba generar ese nivel de adrenalina y de actividad. Entonces, bueno, cuando hago esta especialización, digo, yo quiero estar en directorios porque, primero, hay muy pocas mujeres en directorios en Argentina, muy pocas. ¿Nos metemos ahí después a charlar de ese tema? Dale. Dale, perfecto. Consulto antes. Sí, cuando vos quieras. Dale. ¿Ahora o después? No, después. Ah, bueno. Te redondea la idea que de tu miedo a... No, nada, después ya está. Una vez que sucedió, empezaron a aparecer los directorios muy rápido, mucho más rápido de lo que yo pensaba. Okay. O sea, empezaron a surgir, digamos. Hay muy pocas mujeres en directorios. Vamos a abrir ese disparador. Dale. Y ¿sentís que hay una evolución? ¿Sentís cómo ves vos desde tu lado de mujer este tema puntual, digamos? O sea, la mujer y el mundo laboral más entero, digamos. O sea, para mí nunca fue un tema. O sea, porque yo nunca lo traigo a la mesa. Yo busqué laburo siempre, jamás me sentí discriminada, jamás me pasó algo que no tenía que pasar. Te diría que hoy es mejor ser mujer que hombre, es más fácil. Okay. ¿Por qué? Porque muchas empresas tienen el tema del cupo y que necesito tener mujeres y que no tengo muchas mujeres en el puesto de liderazgo. Entonces, hasta a veces es una ventaja competitiva. Hoy, hace 30 años, seguramente que no lo era. Obvio. Hoy es una ventaja competitiva para muchas mujeres. Sí. Lo que sí es verdad que cuando vos mirás estadísticas, no hay mujeres en directorios, en C-levels realmente sí hay, pero el porcentaje no es 50-50, ¿no? Es, no sé, 30-20, ¿sí? Entonces, todavía hay muchas mujeres, en parte porque nosotras no nos lo proponemos y en parte porque no se da, porque no pasa, digamos, ¿no? Sí, yo creo también que culturalmente, históricamente también, es una opinión recontra, ¿sí? ¿No? Pero yo creo que culturalmente también, hoy está, hoy la mujer también se anima más se desafía más a estar en puesto, o sea, contra antes. Antes yo lo veía también...
yo no soy tan grande, tengo 35 años, pero yo creo que sí, que hoy en día por ahí la mujer se tiene fe para decir, che, yo puedo agarrar este puesto gerencial. Pero por ejemplo, ¿en tu casa tu mamá trabajó? Mi mamá es arquitecta, pero no trabajó. Entonces, hizo la casa, no necesitaba, tenía 11 hijos, o sea, sí, pero sí, está se buena. Se ocupó de la familia. Se ocupó mi de la mamá también. Mi mamá trabajó hasta los 35 años, sí. Hasta que nacimos las 3 y después no trabajó. Ok. Después a los 50 empezó, hizo traductorado. Perdón, me va a matar mi vieja, lo que acabo de decir. Mi vieja sí, hace estampitas, sí, tiene su propia empresa, es emprendedor. Bueno, es emprendedor. Perdón, pero no, sí, pero estuvo 10 años dedicada a hacer por eso, pero mucha, era muy normal que las madres digan, bueno, ahora que tengo todos los chicos, me tengo que dedicar. Sí. Mis hijas me vieron trabajar toda la vida. O sea, es muy difícil que mis hijas no quieran trabajar. Sí, sí, sí. Porque no conocen otro tipo de mamá, ¿entendés? Claro. O sea, digo, nosotros fuimos una generación como de quiebre en muchas cosas, ¿sí? Total. Yo me acuerdo cuando, no sé, le decía a mi papá, voy a irme de Siemens a Mercado Libre. Casi me mata. ¿Entendés? Claro, claro. Porque claro. Yo le decía, no, porque yo no quiero trabajar en una empresa tradicional. Yo quiero emprender y quiero seguir creciendo y soy ambiciosa y quiero ser gerente general. Mi mirada me decía, está re loca. Te la vas a pegar, claro. Claro, te la vas a pegar. Y tus hijos, y tu marido, ¿no? Y claro. Yo decía, no sé, qué sé yo, están ahí, no sé. Sí, sí, Hacemos todo junto. Entonces, de nuevo, creo que hicimos un quiebre nosotros. Creo que hoy es un poco más fácil, todavía no estamos, nos falta mucho. No, totalmente, totalmente. A mí, por ejemplo, en la cuenta me repegan porque faltan mujeres en el video. Bueno, pero yo digo, boludo, es que te juro, no es mi culpa. O sea, la gente, a nosotros nos escriben, che, me gustaría contar mi historia en emprender, etcétera. Y es una estadística. Digo, hay más emprendedores varones que emprendedoras. O sea, no. Bueno, yo, viste que yo hago TikToks. Empecé a hacer. Sí, vi. De hecho, yo te busco para entrevistarte porque mi novia es fanática. ¿Ves? Fanática. Tengo muchas y mujeres. La hermanita de mi novia, esto es lo que más me sorprendió. Cuando me dice, ay, qué bueno que se copó la entrevista, la hermanita que tiene 14 años sabe perfecto quién sos. Y yo digo, che, wow, como que trascendés bueno, edades también. A mí me pasó algo que yo llegué a TikTok por mi hija Agustina. Agustina, un día yo estaba en la cocina de casa, estaba mostrando una agenda de viajes y me dice, Mac, ¿qué es eso? Le digo, tengo una meta de un viaje por mes. Y obviamente mostré mi agenda de viajes. Sí. Ese TikTok se hizo re viral porque la gente preguntaba a qué me dedicaba. Viste que en la Argentina, si viajás... Sí, sí, está mal visto. En la guita, o sea, está mal visto. Las cosas que me dijeron, sí, o sea... Sí. Mucho hate, pero garpa, sí, ¿viste? Sí, te sirve para viralizar, pero mucho tipo, bueno, ¿a qué se dedica? La señora, ¿a qué se dedica? Bueno, ese TikTok lo contestamos y yo conté toda mi carrera, que seguro lo debes haber visto. Ese TikTok tuvo casi 7 millones de vistas, que es súper viral. Sí. Y a partir de ahí lo que yo me di cuenta es que la gente joven, de 14, 18, 20 años, no tiene modelos de personas reales que no son Messi. Sí. ¿Sí? O sea, no estoy hablando de Messi, estoy hablando de un actor de cine. Sí. Estoy hablando de alguien normal, que estudió, que trabajó, todo esto que contamos, ¿sí? Que tiene 2 hijos. Sí. Y eso me parece que permeó mucho y le llega a esas personas. Y además a las mujeres, me siguen mucho más mujeres que hombres. Pero porque yo digo cualquier cosa, hay unas barbaridades, digo, ¿no? Pero muestro tal cual soy. Mis TikToks son re directos. Sí, son muy caseros también, está bueno. Cero editado. O sea, yo lo hago en la cocina de casa. Esa es la cocina de mi casa, es lo que ves. Porque lo que muestro es eso. Me hacen preguntas y yo contesto esas preguntas, básicamente. Sí, hace poco me divirtió uno que subiste con tu vecina. Que la invitaste a tu casa y la había conocido 3 días antes. Claro. Caminando por el barrio, ¿entendés? Eso me parece espectacular. Y otra cosa que me parece espectacular es esto que decís, que por ahí una chica de 14 años, por ahí antes decían, che, que la carrera marketing, administración, por ahí le parecían palabras hasta, viste, que le daba miedo. Y un día dice, nada, mirá, esto es marketing, como que, wow, recontra podría ser líder en una empresa y ni te digo en edades de test vocacional, que son los 14, me llaman de todos los colegios, vos sabés cómo me llaman de los colegios. ¿Y vas? Sí, hago charlas, hago mucho virtual porque... ¿Te divierte? Me re divierte. Y hablo mucho en universidades, me encanta. Me encanta. Me encanta inspirar. Digo, es algo que a cualquier persona que sea líder le gusta inspirar a otro, ¿no? Total. Vamos a hablar un poco de la Cámara. Dale, de la CACE. De Comercio Electrónico. Dale, vamos a hablar de la CACE. Bueno, yo empecé en la CACE cuando estaba en Mercado Libre a ayudar en prensa, como muy tranquila. En ese momento la Cámara era muy chiquita. No sé, habríamos sido en ese momento 100 socios, hoy tiene 2.000. Y me empecé a meter así ayudando. Cuando trabajé en Clarín, ya fui vicepresidenta y Juan Martín de la Serna, que hoy es el CEO de Meli, era presidente.
Después, en general, acá siempre te reeligen, siempre te hacen dos periodos, o sea que 4 años. Ok. Creo que eran 4, y después me eligen como presidente. Y yo puedo decir 2 cosas que hicimos bien en la época esta de entre Juan y yo, que son: una, nosotros no teníamos datos del comercio electrónico. Vos, para generar una industria, sí, tenés que tener datos, si no, no hay industria. O sea, los periodistas que te preguntan datos, vos mismo te querés medir, sí, si sí, creciste o no contra el market share, contra qué te medís si no hay datos. Entonces hicimos el primer estudio de comercio electrónico en Argentina. Hoy se hacen 2-3 estudios por año. O sea, eso fue como un gran hito, porque realmente vos necesitás información para generar la industria y para, okay, empezar a ser relevante. O sea, en el último hot sale, el gobierno habló del impacto del hot sale. O sea, y eso es porque tiene data, si no, no abre la boca, sí, digamos, ¿no? Y lo segundo que hicimos fue hacer el primer Cyber Monday. Eso, yo no sabía si jugarme ahí, preguntarte qué onda fundar el Cyber Monday y eso, porque no estaba tan seguro. Sí, es re groso. ¿Lo armaron ustedes? Éramos 12 o 14 empresas en el primero. Che, o sea, fue así, espectacular. Nos sentamos en una mesa, estaba Garbarino, Fravega, Mercado Libre, Walmart, yo estaba en Falabella. Qué picante esa mesa. Estábamos así, y la casa lo que tiene algo es que... buena onda entre todos. Queremos un montón, está, y aunque perfecto, competimos siempre... Pues vos pensás siempre que los que trabajan en e-commerce dentro de las empresas, sí, y más en ese momento, eran los mohicanos, eran los loquitos. Sí, 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 sí. Eran los disruptivos, sí. Los que venían uy, no, que rompe bolas. Bueno, batimos el tablero, a ver qué, exacto, onda, que entonces, sí. Entonces, si no nos apoyábamos entre nosotros, adentro de las, sí, empresas nos mataban. Obvio. Bueno, y fue tipo, Garba dijo, che, yo pongo la pauta porque yo tengo el mejor precio, entonces nos compartí, yo pago tanto la página en Clarín, claro, y tanto la no sé qué. Otro dijo, yo me ocupo de la tecnología. Fue así, tipo vaquita, sí, de sí, sábado, sí, haciendo un asado con amigos. Hicimos el primer evento y yo tengo una anécdota muy buena, es que yo era presidente, el presidente de la casa en esos días, te llaman a las 5 de, sí, la mañana, sí, sí, el primer periodista, y no parás hasta 3 días de hacer notas, porque básicamente es una de las cosas que te impulsa mucho el evento, ¿no? Son como los Oscars para Hollywood, ese es el día. Ese día, y empieza a las 5 y terminas a las 12 de la noche. Chao. Y te llaman y te preguntan y cómo viene y no sé qué, y quién está vendiendo y las ofertas, bla. Bueno, el tema es que nosotros ni sabíamos cómo iba a ser, y el viernes me llama mi jefe de Chile y me dice, vos no podés participar. ¿De Falabella? Sí. Ok. ¿Por qué? Porque habían hecho una prueba de estrés y se iba a caer el sitio. O sea... ¿Una prueba, perdón? Una prueba de estrés es cuando le tirás mucho tráfico. Le tirás mucha data para ver qué onda y quedás pegada. Claro, y como era nuestro primer evento, era el primero en Latinoamérica, no había otro Cyber Monday, nunca se había hecho. Sí, sí. Digo, pero no, bueno, no importa, probemos, si se cae. Me dice, no. Que podía ser una mancha para Falabella. Claro, podía ser un gran tema, que es verdad. Sí, sí, entiendo la lógica de tu jefe. Claro, también. Pero para mí, o sea, yo era la que, entre todos habíamos dicho de hacer el Cyber Monday, yo era la que iba a hablar con los medios. Entonces, era muy malo que yo me baje como marca. Entonces, lo que hice es agarrar el teléfono, como éramos pocos, llamé a uno por uno, o sea, no me olvido más, y viste, a cada uno le digo, che, hola, soy Pato, te quería avisar que yo no voy a poder participar, pero voy a ser la vocera igual, como presidente de la casa, esa responsabilidad yo la tomé, la voy a hacer, y lo hice. Y nada, esa noche no dormí una mierda porque estaba tan caliente que me quería morir, pero bueno. Tuviste a esto de renunciar. Sí, obvio, pero bueno, en ese momento priorizás otras cosas. Y lo hicimos y aparte salió bárbaro. O sea, se vendió a morir, explotaron todos los sitios, obvio. Después hubo muchos eventos y en cada evento hubo algo. Hubo un evento que se cayeron todos los gateways de pago, en otro colapsó la logística. O sea, siempre pasa algo. Realmente venden mucho más las empresas en esos eventos. ¿Sí? Haces en 2 días un mes de ventas. Entonces. Sí, sí. De hecho, yo hice la carrera ahí en Coderhouse de marketing digital. Y nos enseñaban cómo laburar en el Cyber Monday, ¿sí?, y en el Black Friday. O sea, nos explicaban, che, no, por lo general, si sos una empresa, estos días tenés que hacer esto, mover las redes así. Tipo. Sí, se trabaja muchos meses antes, se hace todo. Ya se enseña en las facultades, eso es a lo, ¿sí?, que voy. O sea, sí, sí, eso es un flash. Pero bueno, y ahora viene el próximo. ¿Cuándo? En noviembre. Wow. Pará, ¿y qué estás haciendo hoy, puntualmente? Hoy estoy en 7 directorios, en algunos retail y empresas de tecnología. Así que nada, estoy feliz porque en un año lo logré. Yo cuando te conté que salí de Rappi, dije, bueno, sí, vamos a ver cuánto tardo en lograr mi meta, ¿no? O sea, y estoy feliz. ¿Te puedo preguntar cómo es la vida de una persona que está en un directorio, sí, que no trabaja necesariamente en la empresa, no, en la diaria? ¿Cómo es? Por ejemplo, estás en el directorio de, diríamos, una empresa... Coppel.
Coppel. Argentina. Perfecto. Los directorios de Coppel es, vos vas a la reunión de directorio, básicamente. O sea, ese es tu rol. O sea, en esas reuniones están los dueños, los accionistas, está el management local y están estos advisors, si crees, que son economistas, obviamente, o en mi caso me llama más que nada por toda la parte de e-commerce o mi canalidad. Se ven los resultados del mes y hablas sobre el futuro de la compañía y estrategia. ¿Sí? O sea, vos sos alguien que les trae oportunidades de negocio conociendo mucho el mercado, ¿no? Sí, y me imagino que por ahí a determinada empresa le sirve que haya determinado nombre en determinado directorio también. Yo creo, sí, el nombre creo que es importante, pero es mucho más importante qué aportás vos, ¿no? En general, los miembros de directorio son ex gerentes generales o CEOs de compañía, gente que conoce mucho alguna categoría. O alguien muy especialista, qué sé yo, alguien que sabe mucho de economía argentina y que, bueno, puede explicar lo que pasa en este país, ¿no? En otros, estoy en varios startups, estoy más en algunos como advisor, que es, los acompañás en el proceso. La diferencia con un consultor, el consultor es lo que vos haces es trabajar sobre un proyecto. Te dicen, che, necesito, no sé, un plan de venta, listo, laburás sobre eso, principio y fin y te vas. Para mí el board es como un contrato en el tiempo. Estás mucho más tiempo y vas viendo cómo va creciendo la compañía. Y en algunos ayudo más en lo comercial, en otros ayudo más en marketing. Sí. Te comprometes a cierta cantidad de horas por semana. Y es eso, acompañarlos. ¿Emprendiste alguna vez algo propio? No necesariamente tiene que haber sido una empresa, pero qué sé yo. No, cuando me fui a Clarín, puse mi consultora, tuve un par de clientes. La verdad que me fue bien. Pero nunca emprendí con alguna idea innovadora o algo que vos digas, no sé, no me inventé nada, digamos, si esa es la pregunta. ¿Sentís que en algún momento lo vas a hacer? Siento que si encuentro la idea, o sea, me tendría que enamorar de la idea para hacerlo. No haría algo por hacer o como... Como el tatuaje. Claro. No te haces un tatuaje porque querés hacer un tatuaje, te tiene que... No, tengo uno solo, mirá, que es un avión, porque amo volar, claro. Amo viajar. Pero no, tiene que ser algo que me vuele la cabeza. Si no, prefiero aportar desde lo que yo sé, digamos, ¿no? Pato, te voy a hacer preguntas relacionadas a mi revista, que es de emprendedores. Vamos. ¿Qué es para vos emprender si lo tuvieses que definir? Por ahí es medio filosófica, si te da fiaga alguna. No. Para mí, emprender es llevar una idea a cabo. Es una idea, llevarla a cabo y hacer que eso en el mediano plazo sea una empresa o un proyecto. Es eso. Perfecto. ¿Hay algún emprendedor al que admires? Puede no ser famoso. O sea, bueno, yo lo admiro Marcos, pero porque también lo conozco y realmente sé que todo lo que él hace ya lo tenía en su cabeza hace un montón de tiempo. No, realmente Marcos, cada paso que da lo tiene en su cabeza y eso lo admiro un montón. O sea, no es que él se copia cosas de otro lado, obviamente que mira lo que pasa en el mundo, pero él, cuando yo trabajaba en Mercado Libre, que éramos un sitio de subastas, sabía que tenía que tener gateway de pago, no existía Mercado Pago, sabía que iba a estar metido en logística en algún momento, y muchas de las cosas que fue haciendo, él ya las sabía hace 15 años. O sea, para mí es un visionario, no es solamente un emprendedor. Y eso creo que es algo muy valioso y que no tienen muchos emprendedores, ¿no? Sí. Ya que diste el pie, a mí también me encanta cómo el pibe se para, lo plantado que está en algunas decisiones, en Twitter, en política, como que el loco es él, ¿viste? No es que se nota que no está mandando un tweet que le sirve a algún espacio político, se nota que el loco es genuino. No, de hecho, que haga, que mande Twitter, eso me parece increíble, porque hace 20 años cuando yo trabajaba con él, ni loco hubiese hecho loco, eso. ¿No? O sea que me encanta que haga eso, me parece espectacular. No, él es súper genuino. Marcos es genuino. ¿Seguiste ligada al mundo de la prensa? Más allá, obviamente, del Cyber Monday, que estuviste por ahí del otro lado. O sea. Sí, porque cuando eras gerente general, cuando sos gerente general, tenés relación con la prensa. Siempre vos, cuando estás, generalmente sos el vocero de la empresa. Sí. Y de hecho, hace... 2 domingos me invitaron a comer un asado, un grupo de periodistas que estuvo espectacular. ¿Estuvo bueno? Sí. ¿Qué error que hayas cometido sentís que lo pudiste capitalizar después? Esta es más difícil, pero decir, che, acá en este momento de mi vida esto que hice estuvo mal a nivel, no que fui mala, pero digo, que hiciste algo que... Y después decís, che, bueno, mirá cómo aprendí. A ver, irme de Mercado Libre a Clarín, hoy te digo que fue una buena decisión,
Pero mucha gente me lo cuestiona. Me dice, ¿por qué te fui? Me fui justo antes de que empezamos a cotizar en bolsa. O sea, hasta perdí mis acciones a ese nivel. ¿Sí? O sea, hay gente que te dice, estás loca. Andás a ver dónde estarías hoy si te hubieses quedado en Mercado Libre. Capaz sería millonario, no tengo ni idea. Pero hoy yo lo miro y no estoy arrepentida. Porque... Bueno, me diste un carrerón después también, ¿no? Claro, o sea, bueno, sí. Pero me podría haber ido mal. Sí, o sea, sí. Y creo que... Para mí, una de las cosas que más valoran cuando me llaman a mí a los directorios es hay muy poca gente que trabajó en los tres formatos de e-commerce, liderándolos. Marketplace, claro. Last Mile y Retail. No hay. Decime una. No hay. ¿Sí? La mayoría sí, sí. Estuvo más o en el Marketplace o más sí, en... Sí. Y entonces, para mí, haber podido hacer mi carrera así, hoy creo que está buenísimo. Perfecto. ¿Qué importancia le das en tu vida al dinero, a la plata? Cero. Cero. O sea... ¿Sos ambiciosa económicamente o...? No, soy muy ambiciosa intelectualmente y como el desafío. Gano, tengo guita, tengo mis ahorros, estoy bien económicamente, pero no me importa. Muchas veces claro. He cambiado de laburo ganando menos. ¿Ah, sí? Sí. De hecho, Siemens a Mercado Libre me ofrecían un 30% menos. Mirá. Eso me lo acuerdo perfecto porque dije, llegué a casa y le digo, bueno, está buena la empresa, es un start, pero me pagan un 30% menos. Y fue la de las mejores decisiones de mi carrera, ¿no? Pero sí. Wow. ¿Qué importancia le das a mantenerte informado, sea leyendo libros, leyendo el diario? O sea, ¿qué? Le doy, cuando trabajaba tantas horas, no le dedicaba tanto tiempo como me hubiese gustado, pero te diría que me gusta más aprender metiendo mano. Por ejemplo, a ver, ¿cómo es eso? Lo de TikTok es autodidacta 100%. Y estoy todo el día analizando las métricas y viendo prueba y error y si hago esto, ¿qué pasa? ¿Entendés? Como que lo vas descubriendo, te gusta ir golpeándote. Me encanta ir probando hasta que encuentro cómo es, ¿entendés? ¿Ahora te sentís que dominás la herramienta TikTok? No, todavía no la domino para nada, porque si no subiría los TikToks en el horario justo que tengo que subirlo. Y no pasa. Pero, por ejemplo, ahora hago vivos, que ya descubrí también en qué horario los tengo que hacer, cómo los tengo que hacer, qué tengo que decir. Muy divertido, es muy divertido. ¿Te divierte? Claro, la parte de la cámara, del celular, toda esa parte. No, soy chotísima, perdón, soy malísima. Soy malísima con la tecnología, con eso. Pero, por ejemplo, ahora me compré un trípode porque lo apoyaba el celular y acá en el celular. Sí, y se me caía, se me movía la mesa. Bueno, eso ahora invertí. Pero... ¿Comprate un microfonito tipo de esto? Sí, todo el mundo me lo dice. Sale pero... dos mangos, ¿eh? O sea... Sí, pero no es por la plata. Es no, ya sé. Pero... También siento que es como más artificial el micrófono. Pero bueno, no importa, esos son prejuicios míos. Y nada, como que vas aprendiendo. ¿Qué sé yo? La luz. Hay cosas que fui aprendiendo. Claro. Bueno, buenísimo, autodidacta. Che, para algún libro que recomiendes, puede ser para nuestra audiencia ideal, para algún emprendedor... Y después un libro puede ser Harry Potter, o sea, el que vos quieras. A mí me gustan las novelas históricas, entonces... ¿Con cuál está? Leo un montón, pero me gustan leerlas en las vacaciones. Tengo que tener... O sea, la playa para mí es sinónimo de lectura. Sí, sí, sí. Pero un libro que leí hace muy poquito es el de los All Blacks. No sé si lo leyeron. Me lo recomendaron. Lo leyó Gallardo, que es el técnico de River. Muy y se bueno. Inspiró bastante. Sí. Muy buen libro, porque... Es como te va mostrando a través de la historia de los All Blacks cómo fueron creciendo como equipo. O sea, el que los tomó no eran un equipo y cómo los llevó a ser equipo. Sí. Entonces vos lo podés extrapolar a cualquier equipo de laburo. Y una de las cosas que yo siento muchas veces en los startups es que como es gente muy joven, les falta un poco esa experiencia de armar equipos. Okay. ¿Entendés? Son muy buenos líderes, saben lo que quieren, hacia dónde quieren ir, pero en el momento de elegir a las personas, de armar el equipo, como que ahí tienen un poco de falencias. Mira, ¿y otro así, novela histórica? No, este, el de los All Blacks, no es novela histórica. ¿Qué leí últimamente? Leí la biografía de Hillary Clinton hace poco. Mirá. Estuvo bueno, que no la había leído. ¿Qué más? En realidad tengo muchos en la mesa de luz. Okay. Me pasa que los empiezo, es como la serie, ¿viste? Lo empezás a ver. ¿Podés tener dos o tres abiertos al mismo tiempo? Sí, puedo. Ah, no podría nunca. Puedo. Wow, puedo. Don. Sí, y a veces más. Soy fanático de las novelas históricas. Ahora estoy leyendo los de Africanus. Ah. ¿Los tenés, los de Posteguillo? Sí, sí. Buenísimo. Después, me si no encantan las novelas históricas porque es como una manera de que haya algo de real. Sí, a mí va. No me gusta la ficción 100%. Eso de... De que no haya pasado. No, la ficción, todo ficción, tipo astronauta. Fantasía, no. O sea, platos voladores, no.
O sea, no, preferís un poquito de que realidad. Algo haya pasado. Sí, sí, buenísimo. Pará, voy terminando porque yo puedo charlar 3 horas no y importa. Me entretengo. La voy a formular con cuidado esta pregunta. Dale, vamos. ¿Cómo te ves en 5 o 6 años? Porque antes yo la hacía con 10 la pregunta. ¿Puedes hacer con 10? No, pero ¿sabes qué me pasa? Voy a tener 62. No, pero me pasa que desde la pandemia como que cambia todo tan rápido, ¿viste? Que por ahí, no sé, la gente que se veía siendo la dueña de una empresa de criptomonedas, hoy se ve en otro lado, como que cambia cinco todo. 5 años, 5 años. 5, sí. No lo sé. ¿Y pero te gusta? Me encanta eso. Es parte de la adrenalina que me gusta este nuevo momento que estoy viviendo. O sea, me están pasando cosas muy raras. O sea, cosas de, no sé. Desde gente que me saluda en la calle y me agradece por el contenido que estoy haciendo, que eso es algo que no estás acostumbrado, porque en el mundo corporativo es muy cerrado. Sí. ¿Sí? Es muy, te conoce, sí, vas a eventos, te conoce la gente con la que trabajas, pero ahora me conoce la hermanita de tu novia. Sí. Entonces, eso es, me parece muy, muy loco. ¿Cómo te llevas con eso? ¿Te da calor? ¿Te da cero? Me encanta. Les digo, siempre vengan a saludar. Hace poco estábamos con mis hijas y mi marido en el aeropuerto de Ushuaia. Mayo, ponele. No, ¿cuándo fue? Junio. 7 de la mañana, imagínate, por tomar el vuelo, ¿no? La gaña, sí, sí, todos sí. Medio dormidos. Y vienen dos chicas y le preguntan a Agus, a mi hija mayor, y le dicen, ¿la podemos saludar a tu mamá? ¿Entendés? Sí, y Agustina sí, me sí. mira y dice, sí, saludala. Que, no sé, que me preguntás a mí que soy la manager, ¿no? Sí, sí. Pero saludala. Y bueno, y sacaron una foto conmigo y le digo, ¿por qué vinieron? No, porque esto, ¿no? Te readmiramos, sí. Nos encanta tu carrera, qué sé yo. Y la verdad es que no, está bueno eso. Porque primero, sí. Te tenés que dedicar mucho tiempo, general, vos lo sabés. O sea, sí, sí, sí. O sea, no es, digamos, sí. Vos lo sé por amor al arte, porque te gusta, porque estás devolviendo, pero cuando la gente viene y te agradece, sentís que vale la pena, ¿no? Sí, sí, total. ¿Tenés últimas? ¿Algún hater o gente que te escribe, que te dice? De todo. ¿Y hubo algo que te hayan escrito, algo que te haya dolido alguna vez? Así de verdad, ¿viste? Porque también me imagino que el que te dice una boludez... Yo contesto todo. Ah, sí. Sí, yo contesto. Te divierte. Me divierte contestar. Pero. Sí, a mí me molesta cuando la gente cree que uno se ganó las cosas porque se las ganó. ¿Viste? Desde el lugar de. Ah, bueno, pero vos porque. A ti te tocó a vos, claro, sí. O tu papá tenía plata. Y yo, la verdad, estuve becada en la universidad. Después consigo una beca para ir a Alemania. Entonces, yo siempre contesto desde ese lugar y lo que le digo es: yo no estoy haciendo esto para hacerme la canchera. Yo estoy haciendo esto para que gente que por ahí no tuvo la misma oportunidad que yo la tenga. ¿Entendés? Entonces, me duele desde ese lugar. El lugar del. Ah, bueno, porque, no sé, nació en San Isidro, pudo hacer todo lo que hizo. ¿Entendés? Sí, sí, eso, sí. Eso me. Pero me molesta en lo íntimo. No, no es algo. No, no es que me molesta porque. Y listo, no hago más TikTok. No, me lo banco porque sé que la exposición. Vos cuando yo expongo a mi familia, o sea, todo el mundo sabe quién es Agustina, claro. Quién es Camila, quién es mi marido, el perro, el gato, todo, ¿no? Entonces, digo, esa exposición, obviamente, tiene un costo, pero creo que vale la pena, ¿no? Perfecto. Bueno, Pato, mil gracias por venir. A vos. Y bueno, esto es un regalo, es un merchandising para vos. Que gracias. Es una taza de emprender que esperemos que la muestres en tu tienda. Bueno, vamos a mostrarla. No, y una libretita. Gracias. No, gracias. Re sirven. Gracias de nuevo por venir. Y bueno, esto fue una nueva edición de Café Emprender con Pato Jepsen. Muchas gracias.